aquellos históricos granaderos, a los patricios, a los blandengues, a los húsares. Y en este momento lo que vemos es al comandante de tropas de las Fuerzas Armadas, el general de división Daniel Oscar Camponovo, quien pide autorización para que comience el desfile del Bicentenario. Dada por el jefe de gabinete de la nación, el doctor Aníbal Fernández, para que empiece el desfile militar. Vamos a estar atentos porque no solo será un desfile por aquí por las calles, por este centro de la 9 de julio, sino que también estamos a la espera del desfile aéreo, que seguramente va a ser sumamente emotivo. Decíamos que estarán saliendo de la base aérea de Morón, también de Palomar y de Aeroparque, y son realmente, bueno, unidades que nos van a hacer estremecer aquí en la 9 de julio con este desfile de la Fuerza Aérea. Todos los acordes de la marcha Bicentenario. Están cada vez más cerca porque, como decía Gabriela, en unos instantes nada más el desfile va a empezar con la presencia de aviones que van a sobrevolar la avenida 9 de julio. Cada una de estas aeronaves tiene su particularidad, se las vamos a ir comentando, contando seguramente. Estarán pasando por aquí, arriba Fokker, Mirage, Hércules, Pucará, Embraer 312, bueno, todo eso lo vamos a vivir desde aquí con muchísima gente, como decimos, que se sigue sumando. Vemos que vienen con columnas de cantidad de gente que se va metiendo por los pórticos, por estas puertas maravillosas que tiene el Paseo del Bicentenario, pórticos que han sido trabajados por artistas plásticos de renombre en todo el mundo, por el grupo Mondongo, Seguí, Marcos López, León Ferrari. Bueno, las puertas están abiertas para la celebración. Y por supuesto que hoy es el día del desfile histórico militar, un desfile emblemático de las celebraciones de mayo. Algunas de estas aeronaves que mencionaba Gabriela recién participaron en el combate durante la Guerra de las Malvinas, como por ejemplo los aviones Mirage. Y también habrá en este desfile también elementos de países extranjeros, países vecinos, países amigos como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, que han enviado a integrantes de las Fuerzas Armadas para sumarse a este desfile histórico militar. Al comandante operacional conjunto, el general de división Daniel Oscar Camponovo, acompañado por su ayudante y secretario general. También está acompañado por el general de brigada Ernesto Salvador Cánaves del ejército argentino, el brigadier Luis María Sismona de la Fuerza Aérea, y en el cuarto jeep el contraalmirante Carlos Bartolomé Castro Madero, de la Armada Argentina. La gente acompaña con sus banderas al viento, con muchos aplausos y con mucha expectativa, porque claramente será un número impactante cuando comiencen a pasar los aviones por aquí, por encima de nuestras cabezas en la 9 de julio. De esta manera, oficialmente ya comenzó el desfile histórico militar. Las delegaciones de países amigos. Y llegan, como les adelantamos, encabezados por las delegaciones de Brasil, de países hermanos.